This is Gregory Koger. We're here at the Albany Park Art Festival with Dr. Antonio Martinez, and we have an art project in support of the California prison hunger strike that he's going to explain to us. So, Antonio, can you tell us the concept behind this? This is the Shroud of Sorrows, and the idea is to get 30,000 people to put one of these stamps in the Shroud of Sorrows in solidarity with the hunger strike against solitary confinement. We will be sending it to different parts of the United States, to different organizations, so that they will put the stamps there in order to let them know, the prisoners in the system in California that are now in hunger strike, that they're not alone, that there are people supporting them for better conditions. Solitary confinement is torture and needs to stop. ¿Cuál es la acusación a los 30,000 compañeros? Los 30,000 compañeros, muchos de ellos hicieron cosas, ¿verdad?, que están mal y por eso están quizás en la cárcel, pero lo que estamos en contra es que se les torture allá. Pero si es sabido que derechos humanos no existe aquí en los Estados Unidos. Pues nosotros vamos a hacer que exista. Es por eso que el único país defensor de derechos humanos se llama Ecuador. Pues es uno de ellos. Está protestando por la libertad de cada una de las personas en el mundo. Exactamente. Contra de los sabotajes y I'm Gregory Koger. I'm here with the Stop Mass Incarceration Network, supporting the thousands of prisoners on hunger strike in California. We've got an art project started by Dr. Antonio Martinez. 30,000 people to sign this Shroud of Sorrows for the prisoners on hunger strike. I'm going to be joining the hunger strike on Tuesday when they lock me up for holding an iPhone like I'm doing here at the Ethical Humanist Society. If they lock me away, whether they lock me up or not, I'm joining the hunger strike. It'll be a tremendous outrage if they lock me up, but I will stand strongly and firmly with all the prisoners on hunger strike. Estabas tan bonita, tan sensual. Qué tarde comprendí contigo de despierta la soluna magnífico festival. En esta caseta que está aquí al lado tenemos el proyecto del manto de los llantos. El manto de los llantos, yo no sé si ustedes saben, en este momento en California y en otras partes de Estados Unidos hay 30,000 prisioneros en las cárceles en huelga de hambre en contra de una práctica que se llama solitary confinement. La mayoría de ellos son latinos y negros. ¿Qué es el solitary confinement? Los meten en una celda muy pequeña, sin contacto humano, a veces por 10, 15, 20 años. La mayoría salen muy, muy perturbados, muchos hasta pierden la mente. Porque el contacto humano no es un privilegio, el contacto humano es como el aire. Es como decir, si usted se rompe una pierna y va donde un doctor y le dice, te vamos a curar la pierna, y lo que hace es que te cortan las dos patas. ¿Cómo hace sentido eso? ¿Cómo vamos a hacer a la gente más humana torturándolos en las cárceles? Ahí en esta manta del llanto estamos tratando de conseguir 30,000 estampas. Usted viene, estampa, tenemos las estampas ahí, usted pone la estampa y cuando tengamos 30,000 estampas lo vamos a llevar por todo Estados Unidos para que la gente sepa de esta situación tan terrible de la tortura que se está dando en este momento en las cárceles en Estados Unidos. Muchas gracias.